son igual que tu primo, tu mamá. Imagínate encerrado sin poder la luz mirar. This is the Amor al Migrante Podcast. Love for the Migrant, a project of Estrella del Paso, the largest provider of free immigration legal services in West Texas and Southern New Mexico. This podcast is coming to you from El Paso, Texas, hosted by Sandra Ramirez and Cristian Trujillo. Please subscribe to the Amor al Migrante podcast to be alerted about new episodes and visit www.estrelladelpaso.org to support our work on the southern border. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Amor al Migrante. Esta tarde estamos haciéndolo desde nuestra casa en Estrella del Paso y hoy tenemos como invitada a Jessica Tarín. Ella es una fronteriza que vive pues, en la ciudad del Paso y Juárez y tiene un grupo que se llama Viajeras Fronteriz. También ella hace un par de meses también saliste en una TikTok, ¿no? En la ciudad de Juárez. Sí, sí. Entonces, esta es la invitada por nuestra tarde. Entonces, pues bienvenida, Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y primera pregunta o primer proceso es dinos quién es Jessica Tarín, cómo salió esa iniciativa de Viajeras Fronterizas, cómo fue que también tú recibiste esa invitación para participar en la conferencia y cuál fue tu respuesta, tu proceso. Bueno, muy buenas preguntas, ¿no? Yo soy, sí, una mujer fronteriza. Yo nací aquí en El Paso, pero crecí en Juárez y a los 11 años me vine acá para continuar con mi educación. Yo estudié periodismo en MSU, en la Universidad de Las Cruces, y después fui transicionando a publicidad. A mí me gusta mucho y a lo que me dedico es a usar la publicidad para ayudar a organizaciones y a marcas que tengan una misión y un propósito. Porque así siento que estoy aportando por medio de mi creatividad o mis servicios para una causa buena. A promover servicios o productos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por medio de la universidad empecé a viajar. Me dieron una beca para hacer un intercambio a Corea del Sur. Después regresé y hice mi maestría en emprendimiento en Singapur. Entonces me gusta mucho lo que es la publicidad, viajar, aprender de diferentes culturas y el emprendimiento social. Entonces, pues, se me ocurrió crear esta comunidad Viajeras Fronterizas para en sí también aportar a la comunidad. Crear esta plataforma para unir a las personas, dar recursos para hacer los viajes más accesibles, porque en sí viajar es un privilegio y no todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, dando recursos, podemos aprender juntas y también apoyarnos así al mismo tiempo. Y eso de poder viajar tanto, ¿por qué crees que es tan importante para que todos los demás tengan esa misma experiencia de salir de donde vivimos? Pues yo lo veo más como una experiencia cultural, porque al viajar te abres tu panorama, ¿no? A diferentes perspectivas, culturas, formas de hacer las cosas, y aprendiendo también de otras personas te haces un poquito más abierto, abierta, tienes más empatía. Respetas más a las personas y entiendes que en sí todos somos iguales, todos somos humanos, pero vivimos en diferentes mundos y solamente hay que respetar. Sí, eso es algo que mencionas que se me hace como que le diste al clavo, ¿verdad? Porque mucha gente, y ahorita por ejemplo, poniendo ejemplo lo que está pasando con inmigración, mucha gente, ya sea del sur de México o del norte de Estados Unidos, tienen una percepción de que en la frontera, oh, está pasando todo esto, todos estos problemas. Sí. Uh-huh. Pero dices, cuando uno viaja y uno se acerca a diferentes culturas, a diferentes ciudades, abre tu mente, así que, oye, pues no, o sea, El Paso y Ciudad Juárez no son así, o sea, vas al Paso y vas a Juárez y las dos ciudades te van a recibir con los brazos abiertos y hay mucha gente que te vas a topar en cualquier lado de la ciudad que te va a dar una sonrisa, que te va a dar una bienvenida y te va a mostrar que el aspecto de que tú ves muchas veces son las noticias, son redes sociales, pues no es algo así como que es la verdad, o sea, hay algo más fuera de todo el panorama que se muestra. Totalmente. Sí, también creo yo que... Hey, sorry to interrupt. Enjoying this podcast? Just a quick reminder. In 2023, Estrella del Paso will help over 7,000 clients with nearly all of the cases being free. This early giving season, every bit of support helps us to continue this essential work. Don't forget to show your support by donating at estrelladelpaso.org or visiting our El Paso Giving Day page link below. And that's all. Back to the podcast. Las noticias o la forma que... las noticias nos proyectan,
o como nos ven las personas al exterior es de una forma pues no tan positiva, ¿no? Y yo creo que somos más que eso, porque sí, como en todo lugar hay problemas, uh-huh, tenemos nuestros desafíos, pero sí, como dices tú, o sea, somos una comunidad que a pesar de estar entre dos países, dos culturas, dos idiomas, somos una comunidad muy unida. Entonces siempre nos echamos la mano, aunque seas de aquí o de otro lado, y creo que eso es lo que nos hace únicos, como la frontera. No, sí, y por eso fue algo que me interesó de parte de tu proyecto, de que pues muchas personas también a lo mejor ven muy difícil el simple hecho de planificar un viaje, de planificar una salida, de conocer otro lado, y pues tú como que dices, a ver, las agarras de la mano y dices, déjame te ayudo y déjame te enseño, sí, cómo, sí, se hace, claro, y vámonos de aquí, y ya después, sí, a lo mejor en un futuro ellos mismos lo hacen por sí solos y empiezan a emprender, conocer y viajar. Uh-huh. Sí. Y hablaste que te gusta ayudar a organizaciones, porque ¿qué es lo de Extraer del Paso que te interesó tanto? Bueno, pues uno de los problemas sociales que más me apasiona es la migración. Entonces, pues esta organización se enfoca en eso, le ayuda a la comunidad migrante. Uh-huh. Y yo creo que ser de la frontera, y yo también, pues aunque haya nacido aquí, pero yo en sí crecí en México y luego me vine para acá y me he ido a otros países. Yo entiendo, está cerca de mi corazón todo eso, porque, o sea, pues venirse de otro país, a salirse fuera de su zona de confort, dejar todo lo que tienen en busca de mejores oportunidades, es algo que yo y mi familia hemos experimentado. Entonces está esa empatía, ¿no? Entre, pues, apoyarnos, o sea, no discriminar, no excluir, porque pues hay situaciones que la gente tiene que irse de sus hogares, de sus países, y por eso me gusta mucho esta organización, porque pues trata de humanizar eso, ¿no? Y de tener empatía y ayudar a nuestros hermanos migrantes. Una pregunta, sí, cuando se trata de agendar los viajes que haces con tu grupo y con el programa que tienes, ¿qué dificultades tú has encontrado? Porque pues sabemos que, por ejemplo, el último viaje que hiciste fue algo que era el Balloon Fest, ¿verdad? Sí, nuestro primer viaje. Sí, entonces, yo sé que varias, sí, sí, personas de Juárez también te acompañaron, ¿verdad? Varias mujeres, entonces, uh-huh, ¿qué es lo que has encontrado así como que, ay, esto es lo más difícil que se me hace planificar en un viaje? Porque es, pues, es dos países que estás, uh-huh, cruzando, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, bueno, para los viajes nada más hemos hecho road trip a Albuquerque. Y lo que pues se me dificultó, o yo pensé que iba a ser un poco inaccesible, es porque pues los precios de la gas, del Airbnb, el alojamiento. Entonces, por ejemplo, nosotras, las que estamos aquí en El Paso, pues ganamos en dólares, ¿no? Y las que están en Juárez, pues ganan en pesos. Entonces, a veces está eso de pues crear eventos y actividades que sean accesibles para las dos. También últimamente, bueno, yo empecé organizando eventos y a veces se me dificulta porque hay chavas que son de Juárez y que pues por no hacer la línea o que no tienen visa, pues se les dificulta venir para acá. Entonces como que tengo que estar pensando en eventos pues para las dos ciudades, ¿no? Para hacerlo inclusivo. Muy bien, muy bien. Y te, uh-huh, comento porque Sandra vivió sus años en Albuquerque. ¿En Albuquerque? Sí, estuvo bien año. Bonito, sí, no, lo disfrutamos, sí, muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que les gustó. Sí, sí, no, fue una experiencia muy, muy linda. Otra pregunta, ¿qué consejo, uh-huh, le darías a alguien que dice, pues, por ejemplo, va, tú tuviste la oportunidad de intercambio y yo sé que mucha gente le da miedo, ¿verdad? El dejar su país y su familia y vas allá y como quien dice, vas tú solo y con los amigos o con los compañeros que tengas. Uh-huh. ¿Qué consejo le das a alguien que busca, pues, salir para crecer del país, que busca salir de su cultura, de su familia, a otro lado para crecer, ganar experiencia y ganar cultura? Bueno, pues primero que nada, aceptando, ¿no?, que es una decisión difícil. Es una decisión que toma muchas agallas, ¿no? Y más para nosotros que somos pues más de cultura mexicana, que somos más arraigados a la familia y todo. Entonces, quiero decirles que es difícil, pero a la misma vez eso los va a ayudar a crecer muchísimo, tanto a salir fuera de su zona de confort, a conocer diferentes personas, a tener experiencias que, pues,
mágicas, básicamente. Y que es más lo bueno que lo malo que están dejando aquí. Y aparte, pues, todo va a salir bien. De una forma u otra, todo sale bien. ¿Son un equipo? ¿Son muchos que organizan todo o cuántos? Pues nada más soy yo. Ay. Sí. Pero igual cuando necesito ayuda, por ejemplo, tenemos un grupo en WhatsApp, uh-huh. Y ahí les pongo, bueno, ¿qué fecha se les hace mejor o qué piensan de esta actividad? Para mí es muy importante como tener su feedback. Uh-huh. Y eso me ayuda a mí a moverme, ok, ¿qué hago aquí o qué puedo hacer acá? ¿Cómo lo puedo mejorar? Pero sí. Ahorita nada más soy yo. ¡Wow! Mm. Mucho trabajo entonces. Sí, pues es como un proyecto personal y uh-huh. Me gustaría crecerlo poco a poquito. A los 11 años te viniste aquí al Paso, entonces pues algo más o menos parecido conmigo. Yo me vine todavía más grande, a los 18. Igual nací acá, pero viví toda mi vida allá. Uh-huh. Entonces cuando llegaste aquí al Paso, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Ay! Con esto voy a batallar, con esto se me codificulta. Ajá. Uh-huh. Y después de un tiempo dijiste, ay, era más lo que la pensaba que lo que es. Pues yo creo que el idioma, o sea, porque bueno, cuando estaba en Juárez sí tomaba algunas clases de inglés, pero pues nada más los fines de semana, un sábado así. Sí. Y ya cuando me vine para acá, pues fue como que el shock cultural, ¿no? De que a pesar de que ya había venido al Paso varias veces, ir a la escuela, escuchar el inglés, tomar mis clases en inglés, pues volver a ser amigos, ajustarme. Bueno, mis papás se quedaron en Juárez y yo me vine con mi abuelita. Entonces también fue un proceso un poquito difícil, ¿no? Porque pues estaba muy, muy chiquita. Entonces tuve que aprender a ser independiente y a lavar mi ropa y a hacer mi tarea sin que nadie me estuviera diciendo. Entonces yo creo que al principio sí fue difícil para mí, pero yo creo que esa experiencia me ayudó a, pues, a ser independiente. Sí. Y sí, eso aprendí. Comprendo, porque igual yo cuando vine a estudiar acá, igual con mi abuelita también, mis dos abuelitos pues, uh-huh. Y mis papás tienen apenas 3-4 años que están aquí en Estados Unidos, de residentes, entonces, uh-huh. Pues sí es un proceso el ajustarte, y luego, pues por ejemplo, pues tú de chiquita vas, luego el idioma, entonces para ser amigos también, pues me imagino que se batalla y todo, o sea, igual yo llegué y para moverme y el camión a esta hora pasa, y si lo agarro a esta hora, lo alcanzo a llegar tarde, pero sí. Si se me pasa, y llegué 2 horas después. Sí. Entonces, pues sí es un proceso y es algo que me gustaría que la gente viera, que el llegar a Estados Unidos, muchas veces alguien tiene la idea de que, ah, pues llegas y ya todo es de plata y de oro, ¿no? O sea, hay muchos procesos que uno tiene que ajustarse. Uh-huh. La comida, porque igual aunque estemos en silla de Ciudad Juárez, la comida es bien diferente, los ingredientes que consigues aquí no son los mismos que allá. Sí. Igual puedes ir a Juárez, pero como dicen, a las líneas a veces se tocan 2 horas o 1 hora. Y luego también, pues para cruzar cosas, pues no hay cosas que no crucen, hay cosas que sí puedes pasar. Y luego después, sí. Pues el transporte, los horarios, el idioma, el proceso, la forma en que se trabaja. Entonces sí son muchos procesos y muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta al momento de llegar a un país nuevo. Y es algo sí muy hermoso porque te va a enriquecer culturalmente y todo. Pero es algo que sí uno dice, ay, cuando llegas aquí te... Como dicen, te cae el 20 de que ahora sí yo estoy aquí, ahora sí tengo que echarle con todo y aprender todo esto para ajustarme y como quien dice, hacer feren. Totalmente. Yo pienso que es una de las razones porque tanta gente se encuentra conectada con esta causa, porque se ven ellos mismos en esta experiencia, como usted que vio que llegó de jovencita, y también aquí tenemos un programa de niños no acompañados que también ellos llegan solos sin sus papás y se tienen que y viven aquí y se tienen que ajustar también lo mismo, pasa lo mismo, pero es lo mismo cuando un adulto llega ya grandes también sí. Pasa lo mismo, se les hace muy difícil a todos, yo creo, y sí. Nosotros yo creo que podemos conectar con eso con compasión, con simpatía, que sí, es algo que es muy diferente y pasan dificultades y nosotros vamos a estar aquí como seres humanos, ¿verdad? No como organización o empleados, pero como seres humanos a responder cuando pasa eso. Uh-huh. Sí, pues darle la bienvenida a los demás porque como dices Sandra, son niños que a veces llegan sin sus papás y así como si uno de grande uh-huh. Llega y batalla, no me imagino un niño qué es lo que pasa por su mente así como que sí, muy muy difícil, sí y qué bueno que hagan esto. Creo que esas serían todas las preguntas, no sé Jessica, ¿tienes algo que quisieras agregar, que tuvieras en mente, que quisieras mencionar, planes a futuro, viajes a futuro,
que tengas? Pues se me olvidó contestarte lo del TED Talk. Okay, ay, sí, se me olvidó. Sí, es la primera pregunta. No, pero te eché como 6 preguntas al mismo tiempo y así como que... Sí. Bueno, sí tuve la oportunidad de dar un TED Talk en Ciudad Juárez. El tema de mi plática fue el poder de nuestras pequeñas acciones para poder crear un impacto positivo. Entonces, pues, hablé de esto, ¿no? De que hay diferentes formas, niveles en los que podemos participar, desde lo más cotidiano, como ser amable con las personas, ayudarle a un extraño, pues, portarse bien en la casa, ¿no? Porque a veces, bueno, sí, esa es una. La segunda, sí, es que después me bueno, la voy a pasar hablando. La segunda, sí, gracias, pues es hacer, por ejemplo, un voluntariado, ayudar a una organización, ir a recoger basura al parque o en tu cuadra. El tercer nivel más alto, pues ya toma un poquito más de tiempo, ¿no? De compromiso, pero por ejemplo lanzar una iniciativa, hasta crear un negocio que ayude a alguna causa. Entonces yo creo que nuestras pequeñas acciones acumuladas pueden crear un gran cambio. Y con el concepto de piensa global, pero actúa local. Porque la forma en la que podemos crear un impacto siempre es empezando desde nuestra comunidad, ¿no? Entonces... Pues, por ejemplo, ahorita lo que tenemos en las viajeras es que, bueno, no podemos estar viajando todo el tiempo, ¿verdad? También yo tengo mis compromisos, mi trabajo y pues es difícil estar planeando viajes. Pero algo que he estado viendo es que podemos ser turistas en nuestra propia comunidad. Entonces, pues, yo a futuro, mi visión es colaborar con más marcas locales, centros culturales, en donde pues podamos también participar en actividades y pues fomentar el turismo responsable y sostenible. Suena muy padre. Sí, de hecho es una frase que se va a quedar, acciones locales para cambios globales, entonces empiezas aquí, o sea, tu comunidad, no tienes que irte muy lejos, o sea, como dices, hasta dándole un buenos días a alguien, cambias el día de esa persona, y ese pequeño impacto y él lo va a pasar a sí, días, claro, toda la comunidad está los buenos días contento, ¿verdad? O sí, igual tu parque, si un día encuentras ya sea un envase de una lata o algo, lo levantas, un vecino te llega a ver, igual ese vecino, ah, pues ella lo levanta, pues yo también levanto el mío, sí, levanto el parque siempre limpio. Entonces sí, pues es una mentalidad que es muy fuerte y pues es algo que sí me gustaría como que la gente tuviera, a lo mejor que pensara local sin tener que ir, no, pues tengo que ir a hacer un cambio a la Casa Blanca o a Los Pinos para que sea un cambio local aquí. Sí, por ejemplo, ahorita está muy en tendencia el turismo regenerativo. Significa que cuando viajas, dejas el lugar mejor que como lo encontraste. Entonces ya va a haber una tendencia en la industria del turismo en donde los viajeros vayan a querer hacer como un voluntariado en otro lado. Y está muy padre, me gusta mucho, pero a la misma vez digo, ok, sí, pero no te tienes que ir tan lejos, también puedes ayudar en tu comunidad, que hace mucha falta. Y pues sí, eso es lo que queremos hacer. No, muy bien, y recordar que también en Estrella de Paso aceptamos voluntarios. Los albergues a veces están en capacidades muy llenas y nuestro staff o nuestro propio, pues la gente que trabaja con nosotros, pues limitado. Entonces, si alguien está interesado en voluntariarse y ayudarnos en ese proceso, bienvenidos. Pueden visitar la página de estrelladelpaso.org y ahí pueden encontrar más detalles sobre eso también. ¿Algo más que quisieras comentarnos, Jessica? Si alguien está escuchando desde casa y yo quiero viajar y están interesados en tus servicios, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo que pueden empezar el proceso contigo? Sí, pues ahorita tenemos la comunidad en Instagram como Viajeras Fronterizas. Ahí pues nos pueden mandar un mensajito. Pronto voy a lanzar una página web con más información, pero igual todos los anuncios, información, cuando ya lance la página, lo voy a poner por Instagram. Entonces, ahí es la forma más fácil de encontrarnos. Ah, muy bien, ya oyeron. Y es @viajeras fronterizas. @viajerasfronterizas. Okay,
Muy bien. Sí, gracias. No, gracias a ti. Y así nos despedimos con Jessica Tarín. No se les olvide buscar nuestra página web también, estrelladelpaso.org, o buscar la página de Viajeras Fronterizas en Instagram por lo pronto, y pues más actualizaciones ella nos va a dejar saber. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Amor al Migrante. Gracias.